Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Mega Man X2, el gameplay. La última vez le ganamos a la mariposita que tenía cara de conejo y que era... Al final lanzaba como... No sé, ¿qué lanzaba? ¿A la mariposa le ganamos? No me acuerdo a quién le ganamos. A ver, le hemos ganado a un pata que lanzaba fuego que estaba acá. Le hemos ganado... No, le ganamos al... Perdón. Al 100 pies, bueno, 100 pies que tenía Kunai y que tenía poder psíquico. Ahora vamos a ir por el Weather Control, ¿ya? Aquí en... Water Sponge, ¿no? Water Sponge. Una suerte de esponja tipo esponja, pero que tiene unas lianas. He visto gameplays y justo me pasaron unos comentarios ahí en Facebook de gente que me indicó que este era el primero, pero yo no le hice caso. En realidad no les creía que he hecho caso, sino que recién me lo dijeron. Acá arriba hay un secretito. Exacto, hay un corazón. Bueno, dijeron que tenía que haber empezado por él, pero yo no lo hice porque... No lo sabía, así con sinceridad. Así como lo estaba haciendo, era como pensaba que era el gameplay. Yo nunca he jugado el Mega Man, el... X2. Aquí hay algo importante, ya. Tenemos que ir arriba de ahí. ¿Cómo subimos? ¿Por acá? ¿No puedo subir? No creo, sí puedo. ¡Debo morir! Me olvidé que morí ahí, perdón. Pequeño fail para empezar. Tengo que subir ahí al segundo piso porque hay algo ahí, hay un tanque me parece. Si le dan mucho tiempo a esas ranitas, van a empezar a disparar No podemos failear mucho, Peter, vamos. Ahí ya puedo subirme. Pero me van a disparar si me subo. Por aquí es. No puede ser. Estoy haciéndolo mal, muy mal. Un poco manco, disculpen. Hace algunos días que no juego y... Me está fallando la mano. Me está fallando la muñeca, disculpen. Esto lo pasamos, no pasa nada. Ahorita lo avanzamos, ¿ya? De frente. Veo que lanza un disparo ahí. Puede hacernos daño. Despacio, vamos despacio. Hay una vida que no voy a agarrar porque no la necesito. Cuidado. ¿Cómo subimos ahí? Sería interesante saber cómo, ¿no? Pero no podemos ir por allá, o sí, a ver. ¿Alguno de los poderes que nos han dado nos hace subir? No. ¿Cómo se sube? ¿Esto no hace subir? No, eso tampoco, o sí. No sé nada de eso. No se sube, no me acuerdo. Bueno, pues regresamos ya. Veo que al final de esta hay púas y las púas no son buenas. No se puede por allá, ¿no? No se puede. Vamos a seguir avanzando por aquí. Perfecto, por acá. Cuidado con esas ranitas. Cuidado acá. Cuidado que lanzan lanzan como unos... unas bombas, ¿no? No son como unos contenedores con... Ah, ya, lanzan a las... ¿Qué pasa si destruyo esto? ¿Se puede destruir esto? Sí, se está rompiendo, a ver. Oh, lo destrocé, no sé qué hice. Vamos despacio. Por aquí... No hay nada, ¿no? Vamos por acá. Sube, me llaman, sube por favor. No me das problema y sube. Perfecto, cuidado con él. Los robots de nariz de desarmador. Para. No te quiero pelear contigo porque no es necesario. Listo. Aquí está el boss fight por fin. A ver quién es. Bueno, el SpongeWire, ¿no? Este pata se cuelga. ¿Y qué va a hacer? Me va a lanzar como unas... Unas semillas, creo, ¿no? Te cubras, pues. ¿Qué es esto? Lanza como una semilla, ¿no? Lanza tú. Lanza, cuidado. Ahí
lance su el látigo Cefa, es el Bulbasaur de los Mavericks. Oye, oh, que también se puede agarrar de la pared, manja, que loco, es súper versátil. No, lanzó dos. Jamás pensé que lanzarías dos cosas. ¿Cómo es eso? Me ganó, no puedo creerlo. Pensé que le ganaría, pero me ha ganado. No me dejes perder continuo. ¡Hala! ¿Qué tal Feila? Bueno, para variar, feileando. Sí, muévanse de posición, señores. Muévanse. Váyanse. No quiero saber nada. ¿Cómo es la weá? Lo hice adrede para subir ahí y agarrar el... No, mentira. No quería morir. Bueno. Vamos a ganarle en esta, ¿ya? ¿Cómo se sube a ese segundo piso? No me acuerdo. ¿Cómo era? Ah, ¿por acá? Ah, por acá era. Ahora. ¿Y ahora? Sube más. Ahí está, perfecto, avanza. Esa lluvia nos quita impulso. Acá está. Ah, perfecto. Bueno, vos, por ahí era. Bueno, por lo menos valió la pena morir al final. Nunca vale la pena estar muriendo así, pero para algo bueno fue. No hay mal que por bien no venga. Vamos por aquí. Muere de Dios. Son unas esferas como que de control de la temperatura, ¿no? De la temperatura, no, del clima, perdón. Adiós, adiós, perfecto. No quiero saber nada con ustedes, señores, me voy. ¿Por qué esas, las ranas comienzan a... como que a salirles humo, ¿no? Creo que están... que la lluvia les afecta, ¿no? Vamos de frente, comienzo a sufrir de calambres en la mano. Así que si muero en cualquier momento no me lo tengan en cuenta, por favor. Vamos por acá, subimos, agarramos ahí el refil importantísimo. Que sal de este pata, adiós. Y llegamos, creo. Carambas. Ya, listo. Ya estamos con el Bulbasaur. ¿Qué pasa si le tiro fuego? ¿Le haré algo? A ver, vamos a tirarle fuego a ver qué pasa. Aunque el fuego era para la mariposa, ¿no? La mariposa está con cara de conejo. Tom, 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 tom. No le hace nada. Como pensé. Caramba, de regreso también me baja. Me conviene que haga esa vaina. Tengo no tengo, ¿no? El refil. Mi tanque está lleno, ¿no? Desde arriba me llaman, mantente arriba, me llaman. No bajes por nada, me llaman, vamos. No, no puede ser. Me voy a matar. Tengo un poco, ¿ya? Que es nada, casi. Perfecto, tuve mucha suerte. Lanza tu liana. ¿Qué iba a hacer? No puedo creer que me haya ganado. Yo me lancé hacia él y me morí. Bueno. Vamos a concentrarnos, ¿ya? Que el dolor de la muñeca no nos afecte. En esta le tenemos que ganar, a ver. Muy despacio. Ton, 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 ton. Ven. Perfecto, haz eso primero. Es lo que necesito que hagas. Perfecto. Ese ataque me conviene. Caramba, me conviene y me baja. En teoría no debo dejar que me caiga ese nada encima, pues, para que no me esté bajando en vano. No me lo lances en la cara, pues. Te vas a poner también bravo. Cuidado. Despacio, concentración. Ah, no. Ah, ya no me baja el látigo en sí, no me baja, lo que me baja es cuando él se agarra. Cuidado. Ahí va a lanzar de nuevo su latigazo. Cuidado.
sea que vienes a jugar acá al, a ser el bravo, ¿no? Me voy a morir de nuevo, y no puedo creer que me baje tanto esta cosa. Va a ser algo que no es bueno que haga. ¿Vas a explotar? ¿Qué haces? ¿Explotas? ¿Qué hace? Como un trueno. ¿Está electrificado? No puedo creer que esté electrificado. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Estaba nada de ganarle. Por apresurado no le gané, me está dando bastante reto. Y ya me duele la muñeca mucho. Vamos. Concentración total. Si alguien sabe en los comentarios, porfa, póngase con qué se le gana esta cosa, ya no sé. Debe tener algún arma oficial, supongo, ¿no? Vamos. El arma oficial es que seas lobo, Peter, por favor, nada más. Que tengas un poco más de muñeca. Que seas pro y no seas un noob como siempre. Vamos a dispararle. Vamos a darle. Como despacio, que darle otra más. Cuidado que nos cae. Siempre nos cae ese látigo, ¿no? Esas semillitas que botas siempre nos dan. No deberían darnos tanto. Va a subir, va a lanzarse hacia la pared. Va a lanzarse de nuevo. Salta, perfecto. Ahí se va a transformar. Va a comenzar a lanzar. Tener como una armadura de... ¿Qué es eso? Una danza de la lluvia. Va a lanzarse... Asumo que baja más, ¿no? Sí, electrificado, ¿bajará más? Sí, baja más. No puede ser. No, pero... No tenía nada de vida ya. Puedo creer que haya muerto ahí. ¿Otro continuo? ¿Cuántos continuos me voy a tirar, ¿eh? A ver, voy a hacer un pequeño ejercicio de relajación con mi muñeca. Que está bastante adolorida. A ver, despacio, vamos, mano. Ya, otro intento más, de uno más. Voy a tirar el capítulo completo. Pensé ganarle dos Mavericks este capítulo, pero parece... Parece que no quiere. Wet Sponge. Respiremos. No pasa nada, vamos. Vamos despacio, suavecito como para que no duela la mano, ¿ya? Y allá en el boss fight le metemos el flow. Vamos despacio. Despacio, saltamos por aquí. Cuidado, no caigamos en las trampas del enemigo. Acabo de perder una vida muy tontamente, discúlpenme. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. Espacio. Sería loquísimo haber sacado todo este... El tema de la... El corazón y, ¿no? Y el... El tanquecito y no poder pasar el stage. Sería, pero... De replay. Aunque esto no lo crea. No, pero pasan esas cosas, ¿no? Al final... Creo que lo voy a tener que ganar con el tanque, ¿no? No puede ser que... Es que me falla cuando me duele mucho la muñeca. No hago bien el dash. Sé que no es excusa, pero... Es lo que está pasando ahorita. No hago el dash y no salta bien. Soy un mal jugador de Mega Man, lo admito. Todo es mi culpa, discúlpenme. Denme más energía, por favor. Para poder rellenar el tanquecito. Vamos, perfecto, más. No te vayas, pues. No te vayas. No me dejes. Quédate conmigo un ratito más. Dame más energía. No, pero no me bajes, dame la energía, no me la bajes. No, ya no va a dar nada, creo, así que mejor me voy. A ver, unos intentos más por si acaso, ¿eh? No veo nada más, ¿eh? Bueno, confirmamos que no nos va a dar nada más. ¿Este tampoco? No quiero dar nada, ya. El nivel de dificultad del Mega Man pasa por ahí, ¿no? Porque no te den mucho refill tampoco. Ahí está, como que no.
Como que no. Cuidado ahí con los... Vamos a pasar rápido. Y hay otro refill. Perfecto. ¿Cuántos tengo? Ya es considerable. Yo creo que con eso sería malo que no... ¿Cuántas vidas tengo? La cero. Ojo que es la vida cero. Ojo ahí, ¿eh? Dame nomás. No me bajes, no me bajes. Ya, a ver, vamos a tratar de nuevo, ¿eh? A ver, una pequeña calistecnia ahí de la mano, la muñeca, un poquito, ya. Vamos a entrar, ¿ya? No puedo creer que un Maverick de estos me esté costando tanto, no puedo creerlo, de verdad. Pero bueno, cosas que pasan. Ey, 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 tú, ya sé qué haces. Cuidado ahí. No, pues al medio, no, ¿por qué voy al medio? O sea, esos errores que cometo son errores pues básicos, ¿no? Ya no le gano, no le gano, ya veo. Puede ser, y acabo de perder el continuo. Me tiré el continuo en... Ay, qué mala partida estoy jugando. Estoy jugando pero como el ya saben cuál. Ay, ya, vamos de nuevo, ¿eh? Voy a tirar media hora de gameplay para ganarle a un boss, no puedo creerlo. Vamos. Relajación total, relajación. Calma y buen humor. Al final voy a tener que... Voy a los dos tanques los voy a terminar llenando, creo. Y no lo voy a poder ganar. Puede ser, ¿eh? Hoy día soy mega manco. ¿Cómo es que llegaba al balto? Ahí me olvidé. Una vida, bueno, siempre vale. Llegaba por acá, creo, ¿no? Ah, ya, por uno de esos pilares era. Pero ya los destruí, así que no voy a poder hacerlo nuevo. Muere cosa. Ya me está fallando la mano ya de nuevo. Vamos, perfecto. Mejor timing, buena voz. Sube por ahí. Oh, me... No. Esta plataforma hay que esperar nada más, mi hermano. Espera tu turno. Perfecto. Ranita, adiós. Hay que tener cuidado bastante acá por esas cosas que vienen volando y... Por las púas, ¿no? Voy a fregar la mano y... Nos hacemos el dash bien y morimos. Como ya pasó hace un rato. Lo único bueno que estoy rescatando de este episodio es que la canción es muy buena. Por lo general las bandas sonoras de los Mega Man X son pues muy... Son muy buenas, ¿no? Las bandas sonoras. Unas felicitaciones ahí a Capcom. Si conocen a alguien que trabaja en Capcom, por favor mándale mi felicitación ahí de mi parte de Peter Espíritu y su canal. Su canal Choncho. Listo. Llegamos a tope con toda la vida, a ver, y todas las vidas. O sea, tenemos tres intentos. No voy a gastarme ese, perdón, ese tanque, a menos que no consiguiere que estoy, pues, a punto de ganarle. Porque si me lo gasto, ya no tendré la misma opción la próxima vez. A ver, 18 minutos de gameplay y no puedo ganarle a este pata. Que por ahí me lanzaron que era el primero que se tenía que ganar. O sea, es increíble. Es de Ripley. Bueno, vamos a concentrarnos y a dejar de lado lo malo. Digo, dejar de lado lo malo y hago tonterías. Lánzate, perfecto. Caramba, no. Tutu. Se va a lanzarme el fierrazo y... No, pues. Cuidado, hay otro. No, lanzó dos. Hijo de tu mamá. Cuidado, hay otra. Vuelvete Super Saiyan. Super Saiyan Blue, vamos, vuelvete Saiyan Blue. Ya se volvió. Y no, todavía no. Que lance las descargas, ya. Van a hacer la descarga. Hace la danza de la lluvia, es un indio, que no sé qué es. No sé cuál es su... Cuidado ahí. Bueno, solo por si las moscas, disculparán el miedo, pero va a ser la danza de la lluvia, ¿no?
Mover lo más lejos posible, ¿eh? Adiós, por fin. No era necesario gastarlo, pero como le digo, por si las moscas. Ya está. 20 minutos de gameplay en ganarle al primer boss. El título de este video se va a llamar Peter el Megamanco. Así se va a llamar. Peter el Megamanco. No hay de otra. Bueno, ni modo, ya está vencido por lo menos. Adiós. Un boss más. Tenemos un... Ahí está. ¿Qué es eso? Moradito, bien, ¿ah? You got... Ah, ya, te da el este... Claro, la cadena que él mismo lanzaba, ¿no? Apunta en el password. Listo. La próxima vez... deberíamos ir por el ñandú, ¿no? ¿Es un ñandú? No. Por él, ¿no? O por el... No, por el cocodrilo es. Sí, hay un cocodrilo acá, el Will Gator. Por el Will Gator vamos a ver. Sí. Bueno, vamos a dejar por aquí. Si les ha gustado el video, déjense un like, un comentario, todo lo que guste. Siempre estoy presto a sus comentarios, me gustan mucho leerlos. Puedo crecer un montón gracias a ellos. Sí, sigan así, me ayudan mucho. Dejo mis redes por aquí también para estar en contacto. Son un montón de contenido del retro gaming y un montón de otras cositas ahí. Fotos, imágenes, colecciones y cositas que voy encontrando, las voy subiendo. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Subo videos todos los días, siempre con un juego retro que tanto nos gusta diario. Estoy jugando el Resident, estoy jugando al Legend of Zelda, el Mega Man X2. Entre otros jueguitos ahí que les va a gustar. Por mi parte ha sido todo. Gracias por llegar hasta aquí y no olvidarse por lo malo que se ve. Nada más, cuídense. Adiós.